El Congreso despachó la ley corta de ISAPRES, lo que permitirá, entre varias cosas, que las aseguradoras paguen la deuda con los afiliados en hasta 13 años. El respaldo a esta iniciativa fue finalmente transversal. Esto fue valorado por la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien sostuvo que esta normativa da cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema. Pero, de todas formas, tiene ya la advertencia de inmediato de parte de la Asociación de ISAPRES, que dicen que esto, sí, efectivamente es un alivio para la crisis actual, pero que no necesariamente garantiza que no vaya a colapsar el sistema a corto plazo, que es parte de lo que se esgrimía en la jornada de ayer, más allá de lo político, más allá de lo que efectivamente el gobierno se podría anotar también un triunfo. Detrás de eso es su normativa, la que ayer sale finalmente a flote. Pero la verdad es que el sistema sigue estando bastante, bastante tensado, tensionado, por decirlo de alguna forma. O sea, no se descarta que esto sea una solución temporal, claro, pero no definitiva, y que pese esta ley, igual en el curso del tiempo caigan algunas ISAPRES. O sea, esto no soluciona la estabilidad de las ISAPRES en el mediano plazo, según dijeron algunos en el día de ayer. Vamos a tomar contacto con Gonzalo Holguín. Muy buenos días, Gonzalo. Hola, Gonzalo. Hola, ¿qué tal, Katy Tomás? Muy buenos días. Sí, estamos ya en el Congreso Nacional después de una jornada histórica. Histórica por el tiempo que tomó, lo complejo que era, lo complicado que estaban las posturas, la viabilidad técnica, la viabilidad política, todo lo que tuvo que ocurrir para que se despachara la ley de la República, la ley corta de ISAPRE. Finalmente, tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputadas y Diputados dieron siendo respaldo, digo, a una iniciativa que contiene, por ejemplo, el plazo de pago a 13 años y la extensión del alza del índice de costos de la salud hasta el 2027, que sabemos que son de los acuerdos más cuestionados y que han provocado mayor tensión, sobre todo en la comisión mixta. Si bien a comienzos de la jornada se preveía que diputados y senadores de las bancadas oficialistas, optaran por no aprobar la ley, el trabajo realizado en la reunión almuerzo, que fue a las 1:00 p.m. entre los jefes de bancada del oficialismo con el gobierno y también integrantes de la mesa de la Cámara Baja, que fue en el comedor de la presidencia, en el primer piso de la corporación, ha conseguido de alguna manera surtir efecto, principalmente bajo la línea de una serie de argumentos que presentó el Ejecutivo. Uno de ellos es que el peor escenario era no tener ley corta, o sea, que no hubiese ningún mecanismo de amortiguación para el pago inmediato de la devolución de cobros en exceso de cerca de 700.000 contratos, a sabiendas de que la deuda es abultada, pero está calculada incluso hasta noviembre del año pasado, o sea, todavía podría tener un aumento mayor, y si a eso se le suma la deuda que tienen con los prestadores privados, con las clínicas, la verdad es que las cifras son estratosféricas para la situación que atraviesan económicamente las ISAPRES. Es en ese marco que otro de los argumentos que se le planteó a los parlamentarios oficialistas tenía que ver, y esto ha sido muy importante, a ojo, con la infraestructura de salud pública y privada de las diversas regiones. Por ejemplo, en el sur del país hay casos en donde la modalidad de libre elección del FONASA genera condiciones para que la mayoría de las personas que se atienden en el FONASA y necesitan una serie de procedimientos, hospitalizaciones o intervenciones quirúrgicas de alto nivel de complejidad, se tengan que atender en recintos privados que indirectamente dependen del financiamiento o más bien del pago de la deuda de las ISAPRES. Entonces, ese diseño también motivó a muchos parlamentarios que estaban por oponerse a la iniciativa a finalmente terminar respaldándola. En la Cámara Alta se aprobó con 39 votos a favor, 3 en contra, 2 abstenciones. En la Cámara Baja la ley fue aprobada con 122 votos a favor, 14 en contra y 10 abstenciones. En el Senado hubo abstenciones del senador del Partido Socialista Juan Luis Castro, que fue fuertemente presionado por el Ejecutivo para que no se opusiera a la iniciativa. También del ex republicano Rojo Edwards, votaron el contra el senador Karim Bianchi, el socialista Alfonso Urresti y el senador de la Federación Regionalista Verde Social Esteban Velázquez. En la Cámara Baja hubo 14 votos en contra, entre los cuales se encontraba, por ejemplo, los diputados del Partido Socialista Marcos Ilavaca y Juan Santana, también Félix González del Partido Ecologista Verde, integrante del Comité del Frente Amplio, Alexis Sepúlveda del Partido Radical. Los diputados Raúl Soto y Camila Musantes esperaba que votaran en contra, pero finalmente no llegaron a votar. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, realizó una valoración positiva, puntualizando que se va a cumplir la sentencia y que se entregan condiciones para darle estabilidad al sistema de salud. Escuchamos a la secretaria de Estado. Bueno, mi valoración es muy positiva, agradecer el apoyo transversal. Como dije en la sala, cuando se pone a las personas al centro y la solución de los problemas que efectivamente podrían afectarlos muy gravemente, con el riesgo que teníamos de tener una crisis sistémica, finalmente se llegó a acuerdo y esos acuerdos fueron respaldados mayoritariamente. Aquí se va a cumplir la sentencia.
Por su parte, el superintendente de salud, Víctor Torres, expresó que este lunes se emitió la primera circular de la Superintendencia de Salud, la cual tiene por instrucción que se haga efectiva la unificación de la tabla de factores, uno de los tres fallos de la Corte Suprema. Sin embargo, el superintendente entregó un antecedente que no teníamos a la vista, que se comentaba ahí en los pasillos, que era un dato que estaba como escondido y que ahora que esto ya era ley, se podía decir, que es que entrará recién en efecto el 1 de septiembre. Lo que si uno rebobina el asiento unos cuantos días, toma la impresión de que el debate político y técnico que se tenía sobre los plazos y sobre la urgencia que tenía las ISAPRES de estar a la altura y estar en las condiciones de implementar este fallo, no eran tan así. O sea, la insolvencia en junio, el incumplimiento de indicadores, etcétera, etcétera, muestra que más bien este periodo de tiempo, estos tres meses que van a pasar, van a ser el periodo en que las ISAPRES se van a estar preparando el plan de pago, adecuar su sistema para efectivamente hacer un ofrecimiento de devolución de cobro en exceso a los afiliados. ¿Qué dijo Torres? Dijo que esto era para hacer calzar todos los elementos que saldrán tras la publicación de la ley y posibilitar que desde el 1 de septiembre solo exista una sola tabla para todos los contratos de las ISAPRES con sus respectivos afiliados. Aquí hay que ser bien claro porque hay varios elementos que están contenidos en la ley que tenemos que también implementar a través de estas circulares. Por lo tanto, vamos a emitir la primera de ellas que tiene por instrucción que se cumpla lo de la tabla única de factores, con una vigencia diferida al 1 de septiembre para poder hacer calzar todos los elementos que van a ir saliendo después de que se publique la ley y que estemos obligados entonces a ir cumpliéndolo. La diputada humanista Ana María Gasmuri fue uno de los actores clave del oficialismo, integró la comisión mixta y fue clave en el sentido de convencer a sus colegas de la relevancia de aprobar esta iniciativa. Reconoció que ha sido una discusión difícil y ardua, pero apuntó que pusieron en el centro el fortalecimiento del Fondo Nacional de Salud, de FONASA, y la creación de la modalidad de cobertura complementaria. ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido duro? Por cierto que sí. Y desde nuestro sector, desde el principio hemos marcado la preocupación y hecho los puntos en todo aquello que no nos ha parecido. Pero bueno, no estamos en una mayoría que nos haya permitido ganar todos esos puntos. Pero lo más importante, aseguramos este primer paso para caminar hacia la reforma integral de la salud, que como sector es lo que nos convoca. En el oficialismo hubo votos de descolaje, hubo votos en contra, descolgados que se les llaman. Igualmente se terminaron dando. El senador del Partido Socialista, Alfonso Durresti, puntualizó que el Parlamento está en una situación inédita que busca a través de esta ley modificar un fallo, exclamando que los más contentos de esta determinación son los dueños de las ISAPRES. Yo no estoy por salvarle el negocio a las ISAPRES, sí estoy por apoyar a los miles de chilenos y chilenas que vieron subidos sus planes de ISAPRES de manera absolutamente ilegal, como lo ha determinado la Corte Suprema. Creo que no es una buena fórmula la que se ha planteado, porque las ISAPRES van a tener la posibilidad de subir sus planes y, por otro lado, en el plazo de 13 años, devolver. En la oposición, el senador de la UDI, Sergio Gaona, destacó los alcances de la aprobación, puntualizando que aquí hay un esfuerzo entre los afiliados y las aseguradoras de conjunto, dice, para resolver esta problemática. Como por ejemplo, disminuyeron un 10% sus gastos de administración de ventas, como por ejemplo, aplicar la metodología del pago asociado a diagnóstico o grupos relacionados a diagnóstico y cualquier otro mecanismo que permita que los precios que entregan hoy día los prestadores sean más fiscalizados por las propias ISAPRES y que efectivamente disminuyan. Por lo tanto, aquí hay un esfuerzo entre los afiliados y las propias ISAPRES para resolver este problema. Bueno, quienes finalmente se refirieron a la votación fueron las propias ISAPRES. Por medio de un comunicado señalaron que la votación es un paso fundamental, sin embargo reconocen que la magnitud de las devoluciones establecidas y la complejidad de los ajustes que fija la ley corta plantean enormes desafíos que impiden dar por superada la crisis con la sola aprobación de esta norma. Desde los asegurados añadieron que faltan las normas que debe dictar la Superintendencia de Salud para viabilizar que las ISAPRES presenten los planes de pago y ajuste, aspecto que consideran clave para reponer el equilibrio financiero, cumplir los fallos y pagar los montos definidos. También explicitaron que no es posible anticipar la viabilidad del sector y que el desenlace de la crisis va a depender de una adecuada implementación de la normativa. Finalmente, señalan que desde las ISAPRES se abocarán a las instrucciones de la autoridad para alcanzar el equilibrio financiero necesario para mantener las coberturas de los beneficiarios, resguardar la operatividad de los prestadores y el sistema de salud completo. Katy y Tomás. A ver, mira, algunas cosas podríamos dividir. Algunos aspectos de lo que ha pasado en el día de ayer. Lo primero es que la votación fue enormemente mayoritaria en favor de esta ley corta. O sea, el gobierno tuvo un éxito enorme. Ya sabemos que la oposición estaba a favor, pero en el gobierno había divisiones y yo diría que la votación fue muy, muy holgada. No diría, fue holgada
pero yo diría que fue mucho más holgada de lo que incluso los más optimistas habrían esperado. Y por lo tanto acá hay un éxito del gobierno, de lo que quería el gobierno. Eso es lo primero. Eso es materia política. Y siempre en materia política habría que ver qué costos puede tener esto para el oficialismo, para la base de apoyo al oficialismo. Y digo esto porque resulta que posiblemente el gobierno tenía dos alternativas malas y dos malas. A veces uno en la vida se encuentra con eso, ¿no? Que no hay ninguna buena, ninguna alternativa buena. ¿Y por qué digo esto? Porque el gobierno lo que quería era terminar con las ISAPRES, pues eso estaba en el programa de gobierno y eso estaba prácticamente en el proyecto constitucional, el primero rechazado. Y resulta que ahora salva las ISAPRES. Entonces, hay un problema con su base de apoyo, obviamente, y con su en lo que quería finalmente implementar bajo el gobierno Gabriel Boric, bajo este periodo. Entonces, evidentemente que aquí hay un problema con su sector. Y el otro cálculo que se podría haber hecho es, caen las ISAPRES, al menos dos, Van Médica y Cruz Blanca, entonces son, qué sé yo, 1.300.000 afiliados aproximadamente, 1.200.000, más algunas clínicas, y por lo tanto esto también tiene efectos políticos, y por lo tanto había que sopesar qué era lo más dañino desde el punto de vista político. Y ese cálculo lo mantuvo el gobierno en vilo durante un montón de tiempo, porque este era el cálculo. Lo tercero, fuera ya del ámbito político, porque costo va a pagar. Lo que pasa es que a lo mejor paga menos costo de lo que habría pagado en una de esas. Lo tercero es, evidentemente, que el asunto no se soluciona con esta ley corta. Hay problemas en el sector salud. Pero aquí uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué estamos discutiendo el tema de las ISAPRES? ¿Cuál es la razón? Bueno, sí, que hay un fallo del Tribunal Constitucional del 2010, sí, es que no se hicieron los cambios legales que tenía que hacer el Congreso. Todo eso es verdad. Pero al final hay una razón que es la razón última. Que si el sistema público de salud fuera bueno, todos se habrían ido de las ISAPRES. Entonces aquí el 80% de los chilenos que se atienden al sistema público, bueno, resulta que el sistema público no mejora. Pese a que, se está invirtiendo muchísima plata más que hace 10 años, pero muchísimo más, y por lo tanto, y no mejora. La pregunta entonces es, ¿por qué no hay que dedicarse al sistema público también? Para que mejore y esta discusión no exista, de manera que la gente incluso voluntariamente se lleve al sistema público, porque el sistema público es bueno. El problema es que no es bueno, es malito. Entonces, yo no sé si en el gobierno están mirando eso, están mirando la eficiencia del sector público, los costos que tiene el sector público, la cantidad de licencias médicas que hay en el sector público y un montón de cosas más. El uso de la infraestructura, que es se dice que está mal usada, que es ineficiente. Porque si no, no estaríamos discutiendo nada de esto. La verdad es que ese es el punto esencial. Finalmente, Gonzalo, si tú tuvieras que mirarlo desde el punto de vista político, ¿esta es una victoria o una derrota del gobierno? Primera pregunta. Dos, ¿por cuánto tiempo las ISAPRES pueden mantenerse con esto o vamos a volver a esta discusión? Parece que vamos a volver a esta discusión en poco tiempo más. ¿Y se sabe en cuánto tiempo más vamos a estar de nuevo discutiendo la estabilidad de las ISAPRES? Son dos preguntas. Sí. Respecto de lo político, Tomás, concuerdo. Esto fue un triunfo político del gobierno y específicamente del equipo que logró aplacar una suerte de, bueno, los medios la han llamado rebelión, pero lo cierto es que había un grupo de parlamentarios significativo. Hablamos de alrededor de 40, 45 parlamentarios de oficialismo que estaban por votar en contra de esto en ambas cámaras, que lo hicieron público, que fueron bien críticos. Y le tocó el turno a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, también al superintendente Víctor Torres, que se activó políticamente aquí en el Congreso, recordemos que él fue parlamentario, y también el ministro Lizalde y su equipo de las Express, que fueron claves en presentar estos argumentos y en ir reduciendo el panorama. Imagínense que, por ejemplo, ayer temprano en la mañana, la bancada independiente PPD, de los 9 integrantes, parecía que 8 iban a votar en contra y solo uno a favor, que era la diputada Elia Molina, lo habíamos dicho. Pero ese escenario se revirtió completamente para la tarde, después de las conversaciones que tuvo el gobierno con los parlamentarios, y pasaron a ser 7 a favor, y los 2 que querían votar en contra no vinieron a votar.
Entonces, eso da una muestra de que efectivamente las gestiones del Ejecutivo y sus argumentos funcionaron. Uno de ellos, tú lo planteaste, Tomás, que tiene que ver con la conciencia política del gobierno y del oficialismo del peso con el que habrían cargado si es que por culpa de la falta de apoyo oficialista no se hubiese aprobado la ley corta de ISAPRES. Habrían sido el gobierno que dejó caer a las ISAPRES, que le iban a acusar intencionalidad, le iban a recordar, como tú lo haces también, Tomás, el hecho de que en el programa de gobierno estaba mencionado este aspecto. Sabemos que el Ejecutivo ha tenido que cambiar mucho de esa agenda. De hecho, su principal problema ha sido la falta de implementación del programa de gobierno, o más bien la transformación de los objetivos del gobierno, es el diagnóstico que se hace en el Congreso Nacional. Y después, respecto de lo técnico, aquí se habla mucho de 2 años más, o del próximo gobierno. Había un parlamentario en el Senado que me decía que lo peor de esta discusión es que él ya se imaginaba que a comienzos del próximo gobierno, del color político que sea, íbamos a estar sentados en los mismos salones, en las mismas comisiones, votando el mismo tema, porque nuevamente esto iba a volver. ¿Por qué? Porque la dimensión de la deuda, la dimensión de lo que se adeuda tanto a los prestadores privados y a las clínicas, como los cobros en exceso, es inconmensurable. Estamos hablando de más de 2 billones de pesos. Billones de pesos. Porque hay que considerar también que la deuda que tiene la ISAPRES, que está contenida en los mecanismos de la ley corta, está desactualizada en al menos 6 a 7 meses. Esa cifra ni siquiera la conocemos realmente. Creemos que la conocemos, pero realmente no. Entonces, la envergadura del problema, que también hacían bien en apuntar que tiene una dimensión jurídica, por supuesto, tiene que ver con el fallo del Tribunal Constitucional, los 9-10 años que las ISAPRES desoyeron o no quisieron modificar su sistema para la tabla de factores, y después ya el advenimiento de los fallos de la Corte Suprema, que fueron 3 y fueron contundentes. Por mucho que uno los cuestione, está a favor o en contra, el efecto estuvo igual. Entonces, al final aquí pasa que esto es una solución temporal, que ayuda este año, ayuda el siguiente, pero no mucho más. Se está hablando de que ya en 2 años esto va a volver a ser un problema y que el Ejecutivo, sea este cual sea, va a tener que volver a legislar sobre la materia. Lo último, Tomás, Katy, los compromisos políticos que vienen de aquí en adelante, que van a ser tema y que no los parlamentarios no los van a dejar ir. Licencias médicas. El Ejecutivo tiene que presentar, antes de que termine el mes de mayo, indicaciones al proyecto que está en el Congreso Nacional para reformar el sistema de licencias médicas y mejorar el control de las mismas. Y lo último, que a finales de año ya se comienza a avanzar en una reforma al sistema de salud, que si me preguntan a mí, estando aquí en el Congreso, aquí como que da la impresión de que el gobierno no tiene mucha voluntad de hacer una reforma al sistema de salud. Parlamentarios sí. Entonces, ese es un conflicto que se viene. ¿Gonza se emitió la circular anoche o no? ¿O ayer? Sí, entendemos que sí. La superintendencia nos señalaba que la primera de muchas, ojo. Sí. Pero sí, la que tiene que ver con la tabla de factores y que entrega el plazo, o lo chutea de alguna manera hasta el 1 de septiembre, debería estar ya notificado, porque recordemos que una circular lo que es básicamente es notificar de manera por vía administrativa de que entra en efecto alguna condición, pero entendemos que la que es específica a este caso va a darle un plazo de algo así como 3 meses y medio, estamos hablando, que no lo sabíamos, ¿eh? No lo sabíamos hasta que se aprobó la ley corta, para que las ISAPRES se pongan al día, se ordenen, adecúen sus planes y también presenten su plan de pago, que va a ser algo que el Parlamento va a seguir muy de cerca. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Chao, Gonzalo. Revisemos algunos aspectos acerca de cómo van a pagar las